Bueno, pues vamos con Duelo en el asfalto de 2015. Esta película tiene el estigma de ser canadiense. Pobrecillos. Pero digamos que es una actualización de la película de Spielberg, del Diablo en la Carretera, que los caminos de Denis Weber, por dos chicas bastante más bonitas de ver que este hombre con bigote. Y prácticamente es la misma película, pero con situaciones distintas y un Mustang guapísimo de protagonista. Pues sí, yo creo que al director de la película, Michael Vaffaro, pues le gustaba la película de Spielberg y prefirió hacerle pues una especie de homenaje. Aunque hay secuencias, muchas de ellas, que están calcadas de la película original, si la habéis visto, ¿no? Por ejemplo, una secuencia que hay en un bar de carretera, cuando estas pobres están diciendo, ¿quién será? ¿Quién será? ¿No? Te crea el suspense, ¿no? De esta una escena que está bien, vamos. Exacto, o la de sacar la manilla por la ventanilla y decirle que adelante cuando venía sorpresa. Exacto. Yo creo que es lo que tú dices, que esta película es como un homenaje a la película de Spielberg. Y la verdad que si la otra os gustó o estuvo entretenida, esta no va a ser menos, pero lo único que tiene es que está actualizado. Sí, quizás lo que te mete, pierde algo en la tensión, en el sentido de que aquí, claro, están las dos amigas y se apoyan, mientras que en la original, Están los solos. digámoslo así, Dennis Weber, este hombre, pues tú lo ibas viendo que cada vez se iba desesperando más, ¿no? Iba el clásico yuppie que iba con el teléfono y tal. Creo recordar que era así. Ya no me acuerdo, porque en aquella época había teléfonos, puede ser, ¿no? Puede ser de esto, pero que eran como una zapatilla de grande, vamos. Un ladrillazo. Exacto. Y tú lo ibas viendo como cada vez estaba más sudado, más echado a perder. Y estas pobres, pues más o menos se van ayudando y no es hasta el último tercio donde ya a Anna Hutchinson se le ponen ya los pelos tiesos, más espeluznados, ¿no? Por todo lo que pasa. Hombre, es que la verdad que él mete una presión grande y al final, bueno, y ya casi llegando al final, se queda la muchacha se queda sola, bueno, la compañera no sabemos lo que le pasa, no, porque no lo vamos a contar porque veis la película. Hombre, claro, porque aunque sea canadiense, esta sí se puede ver. Sí, esta sí. Hay solamente un efectillo especial al final que dije, ¡ay, la PlayStation! Pero ya está, es una tontada. En ese momento. Y además varían algunas situaciones, porque claro, la película esta del Diablo sobre Ruedas, resulta que era un camionero. Aquí es una grúa, que es la que se lleva un coche y tal que cual, y hace cosillas bastante curiosas. Esa sí que tiene ese puntito de originalidad. Por lo demás, creo que si sois fans de la película original de Spielberg, creo que os va a gustar. Pues sí, coincido contigo. Si os gustó la de Spielberg, veis aquí una actualización que, hombre, no es el mismo directo, no es Spielberg y no llega al mismo grado de tensión, pero las situaciones del camión con el coche y con las muchachas son estresantes. Vamos, que voy a sufrir un poquito, pero voy a divertir. A la